La Gaceta TV presenta Buenos Días Veracruz, crítico y veraz, donde se ven y se escuchan todas las voces, con la expresión profesional de la noticia de David Barona Fuentes. Todas las voces. Buenos Días, Buenos Veracruz. Días Veracruz. Buenos días, Veracruz. Estimados y finos amigos, les habla su amigo y servidor, David Barona Fuentes. Le informo a usted que estamos transmitiendo en vivo, como es la costumbre nuestra, todos los miércoles de cada semana desde la ciudad de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, México, para el mundo entero, a través de www.lagaceta.org. Porque esa es la Gaceta TV, donde se ven y se escuchan todas las voces. Síganos usted, estamos en las redes sociales a través de Twitter, arroba Gaceta Tele, y a veces de Facebook, La Gaceta TV, ahí estamos siempre a sus órdenes. Escríbanos, por favor, díganos qué es lo que quiere que nosotros nos podamos transmitir aquí. Estamos siempre a sus órdenes. Las redes sociales para nosotros es fundamental. Ahí estamos en comunicación con toda la sociedad civil y con todos nuestros navegantes. Ahora, si usted quiere hacerme el favor de escribirme a mi correo davidbaronaf@hotmail.com, le ruego lo haga con toda puntualidad, le daré respuesta como lo hago con todos y cada uno de quienes me hacen el favor de escribirme. Muchas gracias a todos ustedes que me hacen llegar sus misivas de distintas partes de la República, de distintas partes desde el PREDE, también de la cobertura internacional. Muchas gracias a nuestros hermanos mexicanos, paisanos veracruzanos, hermanos de habla hispana, gracias. En este momento se enlazó con nosotros el portal hermano El Sol del Sur de Tampico, Tamaulipas. Muchas gracias al Sol del Sur de Tampico, siempre muy solidario con nosotros y nosotros con ellos. Ahora estamos ya con nuestros queridos vecinos de Tamaulipas, los tamaulipecos, ya estamos con usted. Muchas gracias por recibirnos allá en sus hogares. En la Xalapa, la madrugada de este día, falleció la señora María Apolinaria Alvarado Estudillo, de 84 años de edad, madre del doctor Flavino Ríos Alvarado, secretario de Gobierno del Estado. De acuerdo con informes preliminares, el fallecimiento fue por causas naturales y el cuerpo es trasladado al municipio de Minatitlán para ser velada en la calle de Tlalnepaquetza, de la colonia Gravera, domicilio de la familia Ríos Alvarado. Desde este espacio mandamos pues nuestras condolencias, nuestras más sentidas condolencias a mi querido amigo, el doctor Flavino Ríos Alvarado. Mi familia y yo nos solidarizamos en este momento de dolor, haciendo votos porque es pronto su restablecimiento y que pronto haya paz. Pues paz que se requiere en estos momentos tan de infortunio y tan difíciles para el ser humano. Una noticia muy triste, muy lamentable, sobre todo por Flavino, es amigo personal de hace muchos años, ya me había comentado que su señora madre venía muy delicada de salud, sin embargo, pues ya la vida así es, la vida tiene pues sorpresas y todo eso, pero ahí estamos. Le abrazamos desde aquí a mi querido Flavino, como siempre, deseándole y haciendo votos, porque encuentre tranquilidad. Me voy a enlazar en este momento con pues, nuestro periodista, que es el periodista estrella, estelar, de allá de Tijuana, Baja California, quien es un periodista pues, muy completo, sobre todo porque es un periodista investigador, pues ha estado permanentemente muy atento a todo lo que sucede allá en Tijuana. Hoy nos va a decir que $1,000,000, fíjese usted, a cada diputado de Baja California, ¿por qué cree usted? Pues vendieron el voto por vender el IVA. Cris López, el enemigo público número uno de Tijuana, y Mayra Robles, la peor calificada en el Palacio de San Lázaro. Vamos a ver qué nos dice en este momento Miguel. Miguel, buenos días. ¿Qué tal, maestro David Barona? Un saludo cordial para ti y para todo el auditorio que nos distingue esta mañana.
en este análisis que tenemos desde la corresponsalía de Baja California. En efecto, primero déjame aclararte que ese millón de pesos que recibirá cada diputado fue una información que recibimos fresca de hace unas horas y que se está propagando a nivel nacional, dado que este millón de pesos de los diputados, no solo de los bajacalifornianos, sino de la mayoría de las entidades, por no decir de todas, porque desconozco, pero lo que sí me baso es en el contexto de Baja California, los diputados malos representantes del pueblo están cobrando un millón de pesos, pero esto es solamente el finiquito ya en las postrimerías de su mandato, porque hay que recordar que aunque muy subterráneamente, pero yo lo comenté también en su momento, cuando se trató de avalar la homologación del IVA en la frontera, pues también se manejó por ahí que se entregó otro millón de pesos, sobre todo en esta cuestión, solamente a los diputados de Baja California, encabezados precisamente por Cris López, que es el enemigo público número uno de Tijuana, porque además de ser repudiado, de estar inclusive bajo licencia a su mandato, porque trató de meterse y sigue aspirando a ser ahora con mayor fuerza, dado que es un beltronista, pues sigue con mayor fuerza acelerando su deseo de ser alcalde de Tijuana, pese a que en cada esquina, en cada boletín informativo o en cada espacio noticioso de Baja California, no lo quiere ver ni lo quiere oír la gente. Pese a esto, pues bueno, es uno de los diputados que sin hacer ninguna iniciativa, alguna iniciativa congruente, hizo todo lo contrario, entregó el IVA vendiéndolo igual que el resto de los diputados, porque no hay que olvidar que precisamente Cris López fue el coordinador, es todavía el coordinador de la fracción priista ahí en San Lázaro. Y bueno, estamos hablando de dos nombres, yo puedo aumentar a un tercero, porque además de Cris López, que fue uno de los diputados que traicionó el voto del pueblo, también estuvo por ahí Mayra Robles. Mayra Robles es una diputada que está representando un distrito, el distrito de Rosarito. Rosarito es el municipio naciente, el municipio más reciente que se constituyó como tal hace algunos 10 años. Y bueno, desde Rosarito, ella está representando esa fracción en la Cámara de Diputados, pero fíjate que ella salió sorprendentemente por ser hermana del entonces alcalde de Rosarito. Y antes, todavía tiempo muy cercano a su diputación, pues se dedicaba a vender abón, así como lo oyes, literalmente. Creemos que, por lo tanto, pues las ventas del abón a estas alturas, con la crisis que se vive, sobre todo acá en esta demarcación fronteriza, pues le va mejor como diputada, aunque ha sido una diputada inservible, calificada así no por mí, ni por el vecino, ni por el lector, ni por la audiencia, sino por un servicio informativo, un boletín, una gaceta de ahí mismo de la legislatura que emitió hace un mes. Ella con 720 puntos era la peor calificada de toda la Cámara de Diputados, así como lo escuchas. Entonces, pues esto nos da pie a pensar que estamos realmente de lo peor, a esperar todavía lo que le sigue a lo peor, en una desgracia total, puesto que también Mayra Robles se anda candidateando ya, antes de concluir su etapa legislativa, como una candidata a la alcaldía de Rosarito. Hazme el favor. Y como yo te comentaba, puedo agregar un tercer nombre, que es el de la diputada, que es profesora, María Luisa. Entonces, son tres personas. Carmen López Segura, perdón, que es la profesora Carmen López Segura, ya lo había venido comentando. Ella quiso fingir, pero su fingimiento pues fue descubierto por nosotros, por las plumas que estamos al pendiente de que no nos estén engañando y que nosotros vendamos el mismo engaño que nos tratan de vender a nosotros. Claro que no, yo le despojé la venda de los ojos a quienes le creyeron al inicio que
que la profesora Carmen López Segura, que precisamente ella fue la que sustituyó a raíz de la muerte de María Elvia Maya de Han, pues la sustituyó, se vio de pronto ahí en una curul federal, que le llegó de sorpresa, y por lo cual, pues la hizo millonaria, porque fíjate que primero, en lo particular, hay que reconocer que en lo particular ella estaba proyectando cotidianamente en redes sociales, lo cual la desaparecimos con nuestra información, a inicios de, por allá por febrero todavía, estaba anunciando en las redes sociales y presumiendo en algunos medios controlados por sus servicios de información, que ella había negado todo cuestionamiento en favor de la homologación del IVA, pero nosotros encontramos por ahí que en lo general sí dio el voto, sí vendió el voto como el resto de sus compañeros del PRI, para que se creara esa reforma que nos terminó por culminar todo lo que era la riqueza aquí en Tijuana. Aquí en la frontera, pues está, nos tiene hincados a los ricos, no nada más, y a los pobres, a todos, en general, hasta los partidos. Y bueno, pues estos tres diputados son parte del resto que están solicitando $1,000,000 por haber trabajado, así entre comillas, por habernos representado también entre comillas ante la legislatura a nivel nacional. Y bueno, nos preguntamos nosotros, ya no solo con esta cuestión, ¿verdad? Ya no solo los partidos políticos están en crisis de credibilidad social, como es el caso del PRD, como es el caso del PRI recientemente, sobre todo acá en Baja California, que perdió de todas, estamos viendo nosotros un notorio caso también de las regidurías que obedecen más a los alcaldes que a su funcionamiento como tal. Los diputados venden el poder legislativo al ejecutivo, y bueno, en este sentido, pues todos opinamos y casi unánimemente diríamos la sociedad en general, nos sobran los diputados por ser inservibles, los cuerpos edilicios que antes que defender a quienes los hicieron ricos, traicionan al voto, sobre todo los proporcionales. No entendemos esa actitud y esa política del presidente Enrique Peña Nieto, dado en convocar a que el país no esté sumergido en una crisis y al mismo tiempo haciendo más obesa las nóminas de tanto diputado inservible, sumado a los proporcionales que no representan a nadie más que a sus propios intereses. Y bueno, esto es una epidemia que está provocando su ingreso, está allanando los cuerpos edilicios donde no hay los síndicos municipales, los síndicos sociales, que fueron nueva figura acá en Baja California, pues no están sirviendo para nada. Me refiero de cara al pueblo, porque sí sirven para algo, pero de cara a los alcaldes se venden, no les persiguen, los juicios políticos son realmente algo que solamente es un retrato, porque son obsoletos, y en esa misma medida, o quizás están allá más, los diputados, muy pobres su representación, y diríamos casi nada. Bueno, este es el análisis que tenemos de esta cuestión que se está dando a raíz de que ya estamos en las postrimerías de que los diputados emigren, pero no emigran a la soledad, sino van a emigrar a alguna isla de encanto, van a emigrar a alguna playa, a gastar todo el dinero, a disfrutar de sus vacaciones, pero a esperar, como el caso particular de los tres, de Cris López, de Carmen López Segura y de Mayra Robles, esperar saltar a otro hueso para seguir royendo como lo han hecho, sin ser realmente los políticos que espera el país. Este es mi reporte de hoy, maestro. No sé si tengas alguna duda o pregunta. No, me parece muy completo, la observación es muy efectiva, muy crítica, pero al mismo tiempo muy verdadera. Esos son nuestros representantes populares. ¿Para qué te cuento? ¿Para qué te digo? La... esta legislatura saliente que encabezó el señor Beltrones ha sido la peor vergüenza que ha tenido el país. Vamos a pasar las famosas reformas estructurales peñanitistas
que tienen un hundido y a la desgracia del país. No de números, pero bueno, ahí tienes ya al señor Beltrón como dirigente nacional del PRI. Ahora vamos a esperar cuál es la respuesta de la ciudadanía ya cansada de... Hay un hartazgo social tremendo y la violencia crece, acrecenta. Todos los días hay asesinatos, ejecuciones, hay levantones, hay asaltos, robos, todo. Y esto, pues el país está muy, muy convulsionado, está muy agitado. El país está en llamas, pero el señor Peña Nieto vive en Disneylandia porque él ve que este es otro, el país de las maravillas, que con su paloma viaja en el país y en el extranjero, gastando el erario público a manos llenas en una forma criminal y espantosa. Sin embargo, ahí tenemos al señor presidentito que no ha hecho absolutamente nada. Peña Nieto es un cero a la izquierda para los mexicanos. Solamente quienes viven del halago desmedido, los farsantes de la política de este país, lo ven con otros ojos. Pero la inmensa mayoría de mexicanos ya no saben en la hora en que este señor se vaya de la presidencia de la República. Y ojalá que el tiempo no tarde, y que ojalá que el tiempo nos dé la oportunidad de que este señor definitivamente deje el cargo. Pues la noticia cada día se acrecenta de su enfermedad y que sabe fingir perfectamente muy bien. Es un verdadero actor, pero en los espacios en que no aparece en público, este señor pasa los momentos más dramáticos de su vida por la enfermedad que adolece. Pero bueno, eso ya será en otros comentarios. Mi querido Miguel, nos estamos viendo, si tú no ordenas otra cosa, el próximo, el viernes de semana. No sabemos ni en qué día vivimos por los trastornos en que vive también Veracruz, que nos trae convulsionado. Pero bueno, Miguel. Sí, maestro, fíjate que solamente para, aparte de reconocer todas las verdades que afloran de tu sabia pluma, de tus reencuentros ahí con el lector cotidianamente a través de Buenos Días Veracruz, pues por acá nos llega toda la información de ese estado tan rico, que todavía soporta el paso de cada gobernante demoliendo, desmantelándolo. Y bueno, qué decir de Beltrones, fíjate que si volteas atrás, igual tú que nosotros y todos los mexicanos, no es que sea el mejor, es que no hay nadie, y por supuesto que hay que tomar en cuenta el resultado de cómo manejó y cómo coordinó él las reformas estructurales. Eso sin duda pues es el hándicap que le dio para arribar a la supremacía del Partido Revolucionario Institucional, obligadamente a tener una tendencia a proteger las reformas, a que Estados Unidos pues ya nada más reciba lo que le hace falta, y por supuesto estos son malas noticias para todo el pueblo mexicano, dado que no se circunscribe en ningún futuro optimista que haya un cambio radical, a menos de que sí se diera la renuncia, que efectivamente por estos días tú también señalaste, tiene por ahí otra operación, tiene por ahí otra atención médica de alto grado de dificultad el presidente de la República, cosa que no le deseamos a nadie, pero que ahorita al parecer su enfermedad está contagiando de un mal podrido a toda la sociedad, y eso es un punto que no nos conviene y que tampoco Estados Unidos, por eso se ha remitido, que sea obligado, que sea la fuerza, una monocandidatura de Manlio Fabio Beltrones, pese a sus antecedentes, pese a que el priismo viene arrastrando una crisis de credibilidad social y política, y pese a todos los pesares, pues estamos obligados a esperar, pero creo que en este momento la única y lo importante que nos debe interesar es que vamos a tener que presenciar históricamente la salida de un presidente por la vía de una enfermedad a la cual él se asió desesperadamente, llevándonos a todos a su mismo mal. Ojalá que esto cambie, como tú y como yo y como todo el resto de colegas debemos de estar informando con la verdad al público en general, porque
es quien le atan los ojos de manera muy muy radical, sobre todo por los informantes que tenemos. Ya sabes que la clase especial, la clase VIP de comunicación social en México, pues son los primeros que ocultan este tipo de situaciones que atentan contra la verdad. Bueno, pues estaremos en otro enlace el próximo viernes. Un saludo cordial para ti y un abrazo para todos. Muy bien, buen fin de semana, Miguel. Estamos peleando, perdón. Nos vemos el viernes, ya no te digo, ya me estoy transportando, yo ya estoy pensando, estoy en un futuro inmediato, estaba yo pensando ya en la renuncia de Peña Nieto. Bueno, pues ya usted escuchó la amplia información que nos da de Baja California, pues el corresponsal nuestro allá en Baja California, Miguel Rojas Salazar. Bueno, pues mire usted, tenemos otra información de cual pues hay un seguimiento de carácter nacional e internacional. La Fiscalía General del Estado colabora con la Procuraduría General Justicia del Distrito Federal en el desarrollo de sus investigaciones en Veracruz. El día de ayer, los dos agentes del Ministerio Público de la PJDF que arribaron a esta ciudad fueron apoyados por funcionarios de la Fiscalía General del Estado. En el marco del convenio de colaboración que existe entre ambas instituciones para desarrollar sus diligencias en el estado de Veracruz, las autoridades de la Fiscalía tomaron las declaraciones a la presidenta y a la secretaria técnica de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas en torno al caso de la colonia Narvarte de la Ciudad de México. En el transcurso del día de hoy, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, del Estado, rendirá su declaración en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. La declaración del anterior secretario de Seguridad Pública del Estado no va a poderse llevar a cabo, ya que no reside en la entidad veracruzana desde el año 2011. Bueno, pues el general Esquer, pues ya desde el 2011 había salido ya de aquí del Estado y por lo tanto pues no tenía vela en el entierro en estos sucesos y estas confrontaciones de carácter estudiantil y de protestas de organizaciones sociales que se han llevado durante el gobierno del doctor Javier Duarte. Bueno, mientras aquí en Jalapa, fíjese usted que se identificó la persona fallecida en conocido hotel de esta ciudad. Este martes la Fiscalía General del Estado confirmó la identidad de la persona cuyo cuerpo fue hallado la mañana de este lunes en un hotel del centro de esta ciudad. Se trata de Julio César Trujillo Velázquez, colaborador del gobierno del Estado. Luego de practicarle la necropsia de ley en la Dirección General de Servicios Periciales, se determinó que la muerte fue a causa de un infarto, estableciendo la hora del deceso entre las 13 y 18 horas del pasado domingo 16 de agosto. La autoridad conoció en primera instancia que el occiso se registró en la recepción del lugar como Manuel Martínez Mávil. Sin embargo, su verdadera identidad fue confirmada por su cónyuge luego de haberlo buscado desde el sábado pasado, que dejó tener noticias de él. Y esto pues causó ya un salto revuelo aquí, de comunicación social. Nos informan aquí de producción que colaboraba con la coordinación de comunicación social del gobierno del estado. Bueno, pues ahí tiene usted ya esa información para darle mayor información. Mientras tanto, en el panorama nacional, un estudio de la encuestadora Mitofsky revela quiénes son los presidentes mejor y peor calificados. Veamos la nota de Grillonautas. De acuerdo con el último sondeo sobre la aprobación de presidentes y jefes de gobierno de América, realizada por la consultora Mitofsky, la región enfrenta el peor nivel de aceptación de sus mandatarios este siglo. La lista la encabeza la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff,
con solo el 10% de aprobación. Y salud y educación de más calidad. El segundo lver lo tiene Ollanta Humala. El presidente de Perú solo es aceptado por el 17% de sus ciudadanos. Vamos a continuar haciendo realidad los proyectos esperados por décadas. Luis Guillermo Solís de Costa Rica, con el 20% de aprobación, es el tercer mandatario menos apreciado de la región. El peso de América Latina y el Caribe va a incrementarse y esto se... Ahora bien, entre los líderes que sí tienen el apoyo de sus ciudadanos, Juan Carlos Varela, presidente de Panamá, ocupa el tercer lugar con el 63% de aprobación. Nadie en nuestro país está por encima de la ley. Evo Morales, presidente de Bolivia, tiene el 75% del apoyo de sus connacionales. 6 personas que aprovecharon el fondo y niegan dirigentes sindicales que vayan a la cárcel. Pero el presidente más querido por sus ciudadanos es Danilo Medina, de la República Dominicana. Tiene el 89% de aprobación. Por eso las puertas del país están abiertas para que todo el que quiera venir a observar, que venga y observe. Reitero, la reforma más importante ha sido la educativa. Peña Nieto, por su parte, con solo el 39% de aprobación, según Mitofsky, ocupa el lugar número 12 de entre los 21 mandatarios. En nuestro desarrollo, convoco a todos a que seamos parte del México que no le tiene miedo a la transformación, del México decidido a trascender y dejar huella. Mover a México, transformarlo de raíz, exigirá lo mejor de nosotros. Es hora de creer. Juntos, hagamos historia. Bueno, pues ya ve usted en qué lugar está el señor presidente de México, de la preferencia internacional. Sin embargo, en las encuestas que se han hecho aquí en este país, en México, el señor presidente Enrique Peña Nieto tiene el 24% de preferencia ciudadana, es decir, está en el lugar más bajo que se ha dado de los últimos tiempos de un presidente de la República. No hay aceptación ciudadana para Enrique Peña Nieto, que ha sido muy cuestionada, está siendo muy cuestionada su presencia como mandatario mexicano. Esto nos trae, bueno, pues una estadística en que los mandatarios en México, acostumbrados a este tipo de encuestas, siempre las pagan para que sea favorable en la publicación en los medios de circulación nacional. Sin embargo, yo quiero decirle a usted que Peña Nieto está con un 24%, y eso ya lo dicen todas y cada una de las encuestadoras de este país. Ya tenemos en la línea a Mucio Cárdenas, que hoy nos tiene mucha información de allá de Coatzacoalcos. Vamos a ver cómo amaneció Coatzacoalcos en el aspecto informativo. Mucio, buenos días. Bueno. Buenos días, David. Buenos días. Pues aquí un afectuoso saludo desde el sur de Veracruz, aquí en Coatzacoalcos. La situación para los habitantes, para los damnificados de la construcción del túnel sumergido aquí bajo el río Coatzacoalcos, pues comienza a aclararse, a despejarse y finalmente a confirmarse que la construcción del túnel les había causado daños en sus viviendas. El día de hoy se hace público que el gobierno de Veracruz y el ayuntamiento de Coatzacoalcos finalmente reubicaron, les pagaron en efectivo o les compraron nuevas viviendas a los habitantes de la colonia Esfuerzo de los Hermanos del Trabajo. Las viviendas que están dañadas son 10, aunque hay otras viviendas, aproximadamente otras 12 viviendas más, que tienen daños estructurales, que se fracturaron las paredes, que se cayeron las traves, que se volvieron inhabitables y que finalmente se determinó que tienen que ser demolidas porque es un peligro para quienes las habitan. Durante más de 2 años, 3 años prácticamente, comenzaron a registrarse estos daños en sus viviendas. Los habitantes
de la colonia Esfuerzo de los Hermanos del Trabajo, hicieron todo lo que estuvo al alcance de sus manos, tratando de reparar o tratando de corregir este daño que les habían causado. Le tocaron todas las puertas que tuvieron a su alcance, hablaron con funcionarios, expusieron públicamente el tema, llegaron incluso a bloquear la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, tratando de llamar la atención de la autoridad y que se impusiera finalmente la razón. Ellos tenían dictámenes periciales elaborados por gente especializada en cuanto a los daños que habían sufrido sus viviendas desde el momento en que comenzó la perforación del túnel en lo que es la rampa de acceso del lado de la ciudad de Coatzacoalcos, en la margen izquierda del río. Ellos tocaron todas las puertas que fueron necesarias y siempre encontraron la misma respuesta. Los daños que sufren sus casas no son provocados por la obra del túnel. Así se los dijeron en el gobierno de Veracruz, así se los dijeron en la constructora, la concesionaria del túnel de Coatzacoalcos, el consorcio de compañías constructoras denominado Cotuco, y únicamente hubo de manera extraoficial en el ayuntamiento de Coatzacoalcos algunas voces que los apoyaron. Una de ellas fue Marcos Teurel, pero como te digo, fue de manera extraoficial. Oficialmente no se reconoció en ningún momento que hubieran sido daños causados por la construcción del túnel sumergido. Marcos Teurel sí les dijo en su momento que había que ver la manera de pagarles o de repararles la vivienda, y si era daño o pérdida total, pues tendrían que reubicarse a otras viviendas y había que encontrar la solución. Pero inmediatamente le vino el reversazo, se desdijo de todo lo que les había dicho a ellos, había incluso un video donde él reconocía que sí eran daños causados por la constructora, y terminó su administración, comenzó la de Joaquín Caballero, y finalmente en el mes de diciembre se concretó un acuerdo mediante el cual sí se les iban a reponer las viviendas, les iban a comprar nuevas viviendas, y en algunos casos les iban a dar el dinero en efectivo, el monto de lo que fuera la nueva vivienda, que tendría que tener las mismas medidas, o sea, el mismo espacio de terreno, la misma cantidad de niveles de construcción, para que el gobierno pudiera decir que estaba haciendo una reparación al 100% del daño causado. Pero aquí lo más relevante de todo este anuncio, te digo, en diciembre se concreta el acuerdo. El día de hoy hay una declaración de quien encabezó todo este movimiento, una mujer aguerrida, de veras, de reconocerse esta tenacidad con la que luchó por su vivienda y por las condiciones en que se encontraban algunos de sus vecinos, la señora Lidia Lucero. Ella fue quien hace esta declaración, y la recordamos porque platicamos en alguna ocasión con ella y nos decía que más que el problema que ellos estaban enfrentando, era el problema que enfrentaban algunas personas de la tercera edad que no tenían a dónde irse a vivir, que no tenían familiares y que tenían que quedarse ahí, y que algunos de alguna manera lograron darles posada en otras casas, y que finalmente decidieron que se iban a regresar y se fueron a vivir a su casa a riesgo de morir sepultados en ella. Por fortuna no ocurrió una tragedia, pero si hubiera ocurrido, David, esto hubiera sido un escándalo nacional o internacional, porque fueron muchas las manifestaciones, las protestas, los planteamientos que se hacían públicamente, infinidad de ruedas de prensa que dieron estos habitantes afectados, y que finalmente, bueno, ya el caso está solucionado en 8 de las 10 viviendas, están por concretar las otras 2. Dentro de todas las noticias siempre negativas que tenemos que dar o comentar, esta viene siendo una buena y una mala. Una buena para los habitantes que finalmente lograron que se les resarciera el daño, es una victoria para ellos, y que quiere demostrarnos, quiere decirnos, que nos da el mensaje de que sí se puede, que es cuestión de que la gente se organice y que con argumentos en las manos. Ellos nunca afectaron a terceros. Cuando hicieron el bloqueo fueron gente muy razonable, hacían su protesta y luego dejaban pasar los carros. Es decir, simplemente ellos querían que se llamara la atención, y lo hicieron, y finalmente,
bueno, se concreta esa situación que tiene que ver también con este cambio de directriz en cuanto al manejo de la empresa que va a continuar con el trabajo del túnel sumergido. Se fue Cotuco, la concesionaria demandada por Gerardo Buganza en el tiempo que asumió la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del Estado. Se fue con la cola entre las patas de esa compañía española, está demandada por constructores locales que dicen que no les pagó todo lo que se debía, no le terminan de pagar a muchos de los destajistas que estuvieron trabajando, pero a raíz de que viene esta nueva administración y que se sabe y se concreta la compra de FCC, la compañía española, que es la que tiene el mayor peso dentro del consorcio de compañías constructoras del túnel sumergido, fue adquirida por Carlos Slim, por el grupo Carso, y ahí se percibe que hay una intención del gobierno del estado de dejar totalmente limpio de problemas el caso del túnel sumergido, y por lo tanto es que vemos que ya en ese momento, a partir de diciembre, que ya se hizo, se lleva a cabo este acuerdo, es que finalmente pues ya se le da una celeridad y están a punto ya de tener cada uno de los afectados su propia vivienda. Esa es la parte buena. La parte negativa es que no debió haber sido tanto tiempo, y que finalmente lo que se está haciendo es que se está reconociendo lo que toda la vida se negó. Todo el tiempo negó la autoridad, lo negó el gobierno de Veracruz, lo negó la compañía constructora, lo negó oficialmente el ayuntamiento de Coatzacoalcos, que hubiera un daño estructural en las viviendas provocadas por la construcción del túnel sumergido. ¿Y qué sucede? A final de cuentas pagan porque sí hay daño estructural. Es decir, ¿cuántos años, 3 años estuvo mintiendo el gobierno y la concesionaria encargada de la construcción del túnel? Y a final de cuentas tienen que reconocer que fue una mentira y tienen que reparar o reparar el daño, o en este caso dar una nueva vivienda a cambio de la que destruyeron. Esa es la parte negativa, que la autoridad pareciera ser que todo el tiempo defienden ese recurso como si fuera propio, cuando que lo que tenían que hacer era proceder a la indemnización, que no debió haber pagado el gobierno de Veracruz, que no debió haber pagado tampoco el ayuntamiento de Coatzacoalcos, lo debió haber pagado la constructora porque es la que hizo el trabajo, y ahí debió haber tenido dentro de sus seguros, debió haber tenido considerado el daño a las viviendas que se encuentran a ambos costados de la rampa de acceso que se encuentra del lado de la ciudad de Coatzacoalcos. Pero bueno, ese es un tema en el que, bueno, se ve que hay una intención de ir corrigiendo lo que está mal, ojalá que se siga con esto. En esa zona también se encontró muchísimo vestigio arqueológico olmeca, y finalmente recogieron una parte, al parecer se lo entregaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y de otros utensilios, de otras vasijas, de otras figuras, no se volvió a saber más. Al parecer la constructora española barrió totalmente con lo que había ahí, de lo que eran parte de nuestra cultura, porque a fin de cuentas todo eso viene a explicar cómo fue la vida de nuestros antepasados, cuál fue su forma de su manejo, por ejemplo, de mercado, la forma en que hacían sus ciudades, todos los asentamientos, y hay piezas arqueológicas en ambas partes del río Coatzacoalcos, pero muchas de ellas fueron destruidas durante los trabajos iniciales de construcción del túnel sumergido, y eso es una verdadera lástima, y obviamente es un gran delito, que ojalá, así como repusieron el asunto de las viviendas, ojalá también se fincaran responsabilidades sobre quienes acabaron con nuestros vestigios olmecas en esta zona de construcción del túnel sumergido. Seguiremos en esa línea, vamos a ver qué más ocurre con todo este caso. Por otro lado, David, te comento que hay aquí un conflicto, el conflicto magisterial se está reflejando fuerte aquí en el sur de Veracruz. Hay mucha presencia, una gran presencia del movimiento magisterial popular veracruzano, que se oponen a la reforma educativa, que se oponen no a la mejora en cuanto a la calidad de educación o de formación del maestro, sino a la forma selectiva en la cual pudieran quedar fuera muchos maestros por razones de simpatía, de compromisos o de intereses
con los grupos sindicales o con el mismo gobierno. Esa es la esencia de este conflicto. Pero lo que no se vale es lo que está planteando en este momento el Movimiento Popular, el Magisterial Popular Veracruzano, es dejar sin clases a los niños en un movimiento de brazos caídos a partir del próximo lunes que inician las clases, que inicia el ciclo escolar. Esto es un hecho consumado, es un hecho advertido ya por Claudio José San Juan, que es el líder del Movimiento Popular aquí en el sur de Veracruz, el Movimiento Magisterial, quien dice que aproximadamente el 30% de las escuelas del sur de Veracruz, aproximadamente 900 escuelas, son un total de 3.300 escuelas en el sur de Veracruz, se van a quedar con ese movimiento de brazos caídos, que por ende será pérdida de clases para los alumnos. Y eso será a partir del próximo lunes. Están evaluando hacerlo así, están evaluando llevar a cabo un movimiento que va a tener alta repercusión entre los alumnos, porque es una réplica de lo que se viene haciendo en estados como Oaxaca. Allá son 8 o 10 meses sin clases, es un ciclo perdido totalmente por un conflicto que debieran de arreglar de otra manera, pero no afectando a los alumnos. Podrán tener toda la razón y podrán tener muy justificadas las causas. Sin embargo, lo que no se vale, lo que es totalmente inadmisible, es que vayan a dejar a los niños sin clase, porque eso es, como ya lo hemos dicho muchas veces, atentar en contra de el beneficio general, que es el de la preparación y la formación de nuestros niños, que son nuestro futuro, que son nuestras próximas generaciones, y eso es ir en contra de la esencia misma de todo movimiento, que debe de, por lo menos siendo maestros, inculcarnos valores, y esos valores se atropellan de esta manera. Aunque sea la cerrazón del gobierno, aunque sea la postura del movimiento magisterial, de ninguna manera se justifica que se estén dando situaciones como esta. No se sabe si va a haber paro nacional en el sector educativo con motivo de este conflicto que se viene dando por la reforma educativa. No sabemos si se va a dar, lo dice el líder Claudio José San Juan. El problema es, ¿qué es lo que va a ocurrir finalmente? Ellos dicen, si no nos vamos a un paro nacional, sí nos vamos a aventar un movimiento de brazos caídos. Acudirían a los planteles escolares, acudirían a sus grupos, pero no darían clases, lo que equivale prácticamente a dejar las escuelas muertas. Y en este caso ya están dando muestra de que sí lo pueden hacer, porque ya llevan dos paros en esta semana bloqueando lo que son los cursos de capacitación a maestro, y eso lo están aplicando en varias escuelas. Pero bueno, así es la lucha sindical, así es como se toleran este tipo de movimientos, así es como funciona el sistema político mexicano. Y al final de todo, dicen, me equivoqué, una disculpa, y hay que seguir en este camino, cosa que no se vale si se afectan a los niños. Entonces, estamos a favor de que ellos reclamen sus derechos laborales, que ellos reclamen que no se vayan a la calle, o que no se vayan o que no vayan a ser separados algunos maestros por su filiación sindical, por represalia o por lo que sea. En eso estamos de acuerdo, que tienen ellos todo el derecho de reclamar, pero lo que no es correcto es dejar a los niños sin clase. Por otro lado, otra de las insuficiencias que están vistas, marcadas, y que son ya el pan nuestro de cada día aquí en Coatzacoalcos, es el Hospital de Especialidades Médicas de Coatzacoalcos. Ya habíamos hablado hace algunas emisiones del Hospital Naval, que un año después no puede arrancar, porque apenas se acaba de presentar el manifiesto de impacto ambiental. Habíamos aludido al Hospital de Especialidades Médicas, que también tiene parado más de un año. El día de ayer hace declaraciones el diputado local Rafael García Brinda, y plantea el diputado legislador plurinominal oriundo de aquí de Coatzacoalcos, que no hay dinero para construir el Hospital de Especialidades Médicas de Coatzacoalcos. Dice él que el gobierno federal tendrá, si no tiene recursos, lo manifiesta, y si los tiene, los pone a la disposición. Pero le hace la pregunta al gobierno de Veracruz, ¿y tu parte?
y lo que tú tienes que aportar, y es verdaderamente razonable la postura del gobierno federal en ese sentido, porque el gobierno federal tiene que aportar 500 millones de pesos y el gobierno de Veracruz tiene que aportar otros 500 millones de pesos. Esta es una obra que anunció el gobernador Javier Duarte de Ochoa, curiosamente, el 1 de diciembre del año 2010. Es decir, el día que toma posesión como gobernador es que anuncia que se va a realizar este hospital de especialidades médicas de Coatzacoalcos. Acá le llaman el Hospital Karime, en alusión a la esposa del gobernador, Karime Macías, que porque ella es la que lo está impulsando. Es una especie de bañada de paseo por el pueblo o de paseo social, tratando de presentarse como si realmente tuviera mucho interés en atender este tipo de asuntos que tienen que ver con la salud. Pero la realidad es lo que está planteando García Bringas. Y está diciendo, quizá hasta se fue de la lengua, pero dice que con el asunto del seguro popular cada vez es más demandada la cantidad de médicos especialistas y que el Estado no lo tiene. Eso dice García Bringas. También menciona que el gobierno del Estado tomó la decisión de no iniciar esto a pesar de que el gobierno federal tenga recursos, aunque muchos de ellos quedaron cancelados o cuando menos congelados, porque el problema de la baja de los ingresos por exportación de petróleo impactó de tal manera las finanzas del gobierno federal, provocó un recorte en el presupuesto y muchos de los proyectos hospitalarios quedaron congelados. Es el caso del Hospital de Especialidades Médicas de Coatzacoalcos, pero que además el gobierno de Veracruz no tiene los 500 millones de pesos para iniciar la obra. Es decir, aunque el gobierno federal diga aquí están los 500 millones, el gobierno de Veracruz no los tiene. Y dice García Bringas que él le aplaude esa decisión al gobierno de Veracruz de hablar claro, de hablar y decir que no tiene los recursos para poder echar a andar esta obra. O sea, quizás sea un acto de falsa sinceridad, tanto por parte del gobierno de Veracruz como por parte del diputado Rafael García Bringas. Pero la realidad es que los proyectos están cancelándose y a prácticamente 5 años de ese anuncio no hay nada absolutamente para el hospital en Coatzacoalcos. O sea, es lamentable lo que está sucediendo. Aunque aquí se tenga un hospital regional, no se da abasto. La gente cada vez requiere más servicios de salud y no hay la suficiente capacidad por parte del gobierno. Pero además, veamos la otra. Este tipo de proyectos, a fin de cuentas, cuando uno ve que lo impulsa con tanto esmero un gobernador, es porque algo se están llevando de funcionarios de gobierno. A fin de cuentas, una inversión de 1,000 millones de pesos, cuando menos los 500 millones que le tocan al gobierno del Estado, pues van con sus compañías, van con sus recomendados, obviamente van los diezmos. Y 500 millones de pesos pues equivale en diezmo a 50 millones que van a quedar en muchas manos. Y no es una aseveración irresponsable y carente de lógica, es que esa es la realidad que se ha vivido, no de ahora, sino de muchos años a la fecha, porque esa es la mecánica de la obra pública en México. Se hace obra porque, como decía Juan González, a más obras, más sobra. Y esa es la mecánica en la cual se basan las fortunas de los funcionarios públicos. Hasta aquí mi comentario, David. Quedo a tus órdenes. Sí, fíjate que estaba ahorita analizando, reflexionando lo que tú dices con justificada razón. Realmente muchas obras quedan canceladas con estos recortes presupuestal que ha venido haciendo el gobierno federal y que pues maquilla y de alguna otra manera oculta información real sobre la situación económica que está atravesando el país. Esto es muy condenable porque el desarrollo económico del país está prácticamente paralizado. No hay obra pública, no hay desarrollo. También hay una tasa de desempleo muy alta y las inversiones son muy relativas en el norte de la República, sobre todo es donde es más... vienen haciendo anuncios de obras de esta naturaleza. Sin embargo, Veracruz está olvidado, a reserva de que va a venir mañana el secretario de Obras Públicas
aquí a Veracruz para poner la primera piedra de lo que podría ser la autopista Cardel, Poza Rica, y la de Tamiahua, Usuluama. Esto nada más es un anuncio. Si no hay el dinero, como tú lo dices, la federación pone su parte y el Estado tiene que poner la suya, pues yo creo que sale sobrando este tipo de inversión. Aunque Tomás Ruiz, por el afán desmedido del protagonismo que tiene arrastrando para quererse cubrir de gloria como aspirante al gobierno de Veracruz, ese es el mismo resultado que vamos a tener aquí en el norte del estado con el anuncio que se hará mañana con el secretario de Obras Públicas y el gobernador del estado. Vamos a ver de qué se trata, vamos a ver si hasta dónde hay la certeza de que esa obra que hace mucha falta, la autopista de Cardel Poza Rica, pues es una carretera que es utilizada y muy transitada y desde luego muy necesaria para poder establecer un polo de desarrollo en todo lo que viene siendo ahí la franja esta de la Costa Esmeralda. Pero bueno, pues vamos a esperar, les digo, esto es de esperar, vamos a ver, esto no va a cambiar, como les decía yo a Miguel Rogas Salazar, hasta que no haya un cambio de timón, porque mientras estemos ahí en un viaje a las estrellas, maestro, pues vamos a seguir en el espacio sideral optimista de que hay muchas obras, y como decía Jan González, en que más obras, más obras. Bueno, mi querido Mucio, si tú no ordenas otra cosa, pues nos veremos el viernes. Sí, David, te agradezco mucho, un saludo muy especial para ti, para todo el auditorio, para nuestro equipo de trabajo, y estamos en comunicación el próximo miércoles. Sí, también ya tú debes estar informado, murió la mamá de Flavino Ríos Alvarado, el secretario de gobierno, su cuerpo va a ser trasladado ahí, es trasladado a Minatitlán, pero para ver que podríamos tener algo de información sobre ese partido. ¿Cómo no? Claro que sí, estaremos pendientes, David. El próximo viernes estamos reportándose las repercusiones, lamentable obviamente el fallecimiento de cualquier ser humano, y bueno, pues en este caso de un personaje tan, de la mamá de un personaje tan conocido como Flavino Ríos Alvarado, aquí en el sur de Veracruz. El próximo viernes estamos en comunicación y vamos a ver los pormenores de todos estos eventos. Muy bien, mi querido Mucio. Bueno, ahí estamos pendientes. Entonces ha sido Mucio Cárdenas quien ya nos habló amplio y detalladamente del túnel sumergido, de los daños que ocasionaron a las viviendas y que con justificada razón la gente que estaba avecindada al túnel pues sufrieron estas consecuencias ahora que le hagan realidad. Y como decía Mucio, el milagro de que se lleve a cabo el traslado, la reubicación de esta gente que sea en otro lugar y que las casas se le construyan, que no quede en un mero anuncio mediático. Ahora bien, pasemos a la información internacional. Las lluvias complican la emergencia química en Tianjin. Algunos ciudadanos de las zonas próximas a la terminal de contenedores que almacenaba productos químicos como cianuro de sodio, en la que se produjeron dos explosiones, hace hoy unas semanas se quejaron de escozor en la piel después de que lloviera en la zona nueva del puerto de Tianjin Norte, en el área afectada, nos informa la agencia EFE. Las lluvias dificultan la emergencia química en el puerto chino de Tianjin, a una semana de las explosiones que han dejado ya 114 fallecidos, 700 heridos y medio centenar de desaparecidos. Ciudadanos de zonas aledañas se quejan de escozor en la piel tras las primeras precipitaciones. Según la prensa local, los afectados, entre ellos voluntarios y periodistas que se encontraban en la zona, han sufrido quemazón en los labios y en los brazos tras exponerse a la lluvia. Las precipitaciones también han provocado una inusual capa de espuma en las carreteras cercanas, algo que las autoridades consideran un fenómeno normal que ha ocurrido con lluvias previas.
En esta planta de tratamiento ultiman las precauciones. Buscan restos de cianuro, ya que al contacto con el agua puede producir ácido cianhídrico, extremadamente perjudicial para la salud humana. De momento, las autoridades medioambientales de Tianjin han asegurado que los niveles de contaminación en el aire y en el agua se mantienen en niveles seguros. Al menos 3.000 toneladas de productos químicos peligrosos, entre ellas 700 de cianuro de sodio, se encontraban en la terminal de contenedores cuando se produjeron las explosiones. Ante el temor de que las lluvias pronosticadas para estos días puedan contribuir a esparcir los restos químicos, las autoridades chinas piden a la población que se mantenga alejada del lugar del siniestro. Pues ahí tiene usted los resultados, las consecuencias de esta explosión en China, en donde pues realmente hay una contaminación química, biológica, de lo que se viene haciendo en los resultados, ya en los escombros, en todo aquello que los chinos están tratando de establecer ya, pues un poquito ya de tranquilidad entre la población. La población está muy alarmada, pero vamos a esperar a ver qué nos siguen informando. Ahora, en el tiempo continuarán las condiciones de ambiente caluroso a muy caluroso en la entidad veracruzana, probabilidad de lluvias localmente fuertes de 25 a 50 milímetros en Veracruz. Pero veamos el panorama del tiempo a cargo de la Comisión Nacional del Agua. Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional está usted informando sobre el viaje de la onda tropical número 29, que mire usted en las primeras horas de mañana, estará dando lugar a un incremento de nubosidad con precipitaciones en el sur de la península de Yucatán. Más tarde, hacia los estados del sureste, vaya en la península de moderada a fuerte la precipitación y hacia el sureste de fuerte a muy fuerte. Sigue el Océano Pacífico dando lugar a entrada importante de nubosidad con precipitaciones que pueden llegar a eso de fuerte a muy fuerte en todos los estados que dan cara al Océano Pacífico. El Golfo de México también está generando un poco más de nubosidad, misma que llega a todo el oriente, así como al norte de la República Mexicana, en donde también habrá algunas precipitaciones que pueden llegar a ser de moderadas a ocasionalmente fuertes. Y las temperaturas en todo el territorio nacional se mantiene lo que hemos llamado la onda de calor, y desde luego las temperaturas son muy elevadas en algunos puntos de la República Mexicana. Bien, pues vea usted. La Gaceta TV. Todas las voces. Pues ya llegamos a lo que fueron las noticias más relevantes de las últimas horas. No se vaya usted, yo regreso con un buen tema, un tema que ya anda de boca en boca, y precisamente es el comentario que no falta en todos los lugares públicos de esta ciudad capital y en el estado. Yo regreso en un minuto para informarle a usted de qué se trata. La Gaceta TV. Todas